Mis estimados, nosotros seguimos siempre conociendo más detalles acerca de lo que fue la preparación de Nicaragua Diseña 2023. Mi estimado Chamo, ¿cómo estás? Muy bien, feliz. ¿Estás más tranquilo? Un poco más tranquilo, sí. A ver, esto es una belleza. Habrás visto la instalación que tenemos este año y las pasarelas extraordinarias, así es. Ok, yo te quiero hacer una pregunta que yo creo que nadie nunca te la ha hecho. A ver. Contame qué fue lo más estresante de hacer el montaje de las pasarelas, la verdad y sin tapujos. A ver, siempre es estresante cada uno de esos fittings, los tallajes, ver el vestuario, entonces si una modelo repite, si la otra no, para que todo vaya sincronizado. Recuerda que Viva Nicaragua Canal 13 nos transmite en vivo cada pasarela y no puede haber un negro, o sea, no puede haber un brinco donde no hay absolutamente nada. Aparte el respeto que le tenemos a cada uno de los televidentes y de las personas que aman la moda, el arte y que vienen acá, se merecen lo mejor. Entonces, esa es la parte de estresarse, pero lo disfrutamos. Es un estrés que se disfruta. Ahora, una cosa. Hubo un momento en el cual vos dijiste, no, ya estoy cansado, ya no puedo, no sé, contame. Yo me quiero dar cuenta de todo. Hay momentos donde realmente tú dices, bueno, voy a parar un segundo, voy a salir, voy a respirar fuerte, cuento hasta 10 o 20, si es necesario. Unos 100. Hasta 69 llego y de ahí vuelvo a entrar otra vez, o el 70, perdón. Ok, disculpa, ok. Pero bueno, ahora, yo sé que ustedes siempre están a la vanguardia con todo el tipo de, en la parte de las decoraciones, de los montajes. He visto cosas sumamente nuevas hoy en Nicaragua Diseña. Contame acerca de ello. Bueno, Nicaragua Diseña tiene que ir con las tendencias mundiales. Tú ves que este año es identidad cultural. Si te pones a buscar las pasarelas internacionales y todos los shows de moda internacional, verás que todos van con esa tendencia de rescatar la identidad de cada pueblo. Y qué mejor que rescatarla de este país que tiene historia, tiene de todo. Aquí estoy yo. Esto es de una diseñadora, Aniel Camonge. Los invito a vestir de diseñadores nicaragüenses. Exactamente, diseñadores nicaragüenses. Gente que tiene talento y obviamente... Yo sé que sos un gran criticón, pero véanme esta espectacularidad creada también por una diseñadora nicaragüense y también con apoyo de los chicos de la Escuela Creativa que también... ¿Saben qué es lo bueno que hay en el diseño? Que es tan grande el campo de trabajo donde un diseñador se puede especializar y en Nicaragua Diseña lo hay. Donde trabajamos, por ejemplo, con Fundación Encanto y se prepara el vestuario de las óperas. Hemos vestido a cantidad de artistas como piratas. Entonces, yo te veo a ti, pienso en Chayanne, okay. Pienso en esos barcos que llegaron por el Caribe con los piratas. Mira, aquí yo no mira que me acabaras, por favor. No, si no te estoy acabando. Es el traje de un diseñador nicaragüense y alumnos de la Escuela Creativa también. Que ellos están haciendo su ropa de teatro. Muchísimas gracias, Chamo. Y mejor yo me voy ahí porque yo ya veo que me está lanzando a mí, pues, y esa parte no me agrada mucho. A ver, la canción. Tu pirata soy yo. Los esperamos. 6, 7 y 8. Aquí en el Olof Palme, con el mejor espectáculo de moda, arte y diseño. Te voy a andar siguiendo. Todo acá. Bueno, sí, seguime. Vamos. Vámonos.